¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Estamos aquí en el Club Privado San Javier. Vamos a empezar a tomar un cursito de buceo para llevarlos a que vean cómo vamos. Buceamos en Cozumel. Estamos aquí con Arturo Ramírez Martel, el Pato. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿De dónde eres tú, Pato? De aquí, ¿por qué? ¡Cali! Ah, de Cali, sí. Pero explícanos, Pato, sabemos que son diferentes niveles del curso. ¿Hasta qué nivel vamos a llegar para cuando vayamos a Cozumel? Ok. Como saben, vamos a ir a Cozumel a bucear, una zona privilegiada. Vamos a tomar 5 módulos aproximadamente de teoría y práctica, lo cual nos va a tomar aproximadamente máximo 3 semanas. El nivel que vamos a tomar es el curso PADI, Open Water. Después del Open Water sigue el Advance, el Rescue, en fin, dependiendo de del interés de cada persona por el buceo. Bueno, pues vamos a empezar con el curso ya. Vamos a tomar la teoría y luego vamos a ir a hacer la práctica en la alberca. Vamos. Estamos ya aquí en Cozumel, estamos con Sergio Sandoval y con Arturo Ramírez Martel, el Pato. Los tuve que soportar, pero al final salieron todos muy bien, gracias a Dios. Ahorita vamos a ver en el agua, a ver qué tal se mueven. Yo sé que lo van a hacer muy bien. Sergio, ¿a dónde vamos a ir ahorita? Bueno, mira, vamos a empezar a bucear en uno de los lugares más tranquilos y que son dentro de lo que es el área Reserva Nacional o Parque Nacional de aquí de Cozumel. ¿Cómo se llama el lugar a donde vamos? Es el arrecife de Chancanab. El arrecife de Chancanab es un lugar que está más o menos a unos 45 pies de profundidad o 15 metros de profundidad. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí, Cozumel, el primer buceo, con el Pato, con Sergio. Vamos. ¿Qué les pareció todo esto que hicimos ahora? Toda la preparación que vieron en la alberca y ahora la primera práctica que hicimos en buceo aquí ya en el mar, en Cozumel, que fue en el Tormentos y en el... ¿Dónde fue el otro? En Canab. En Canab, exactamente. La verdad es que estamos ya muertos y ahorita vamos a ir directo a dormir porque la verdad, crean o no, es cansadísimo esto y no es tan fácil como se ve de agarrar un tanque y aventarte así al mar. La verdad se necesita bastantes horas de preparación y la verdad... ¿Qué más? Pues nada, espero les haya gustado, estén muy pendientes para las próximas 2 semanas, los próximos 2 X Deportes vamos a tener buceo cada vez más avanzado, así es que estén pendientes, nos vemos aquí, seguimos aquí en Generación X. Bye bye. Adiós.
están, Generación X? Seguimos aquí, Chachín y yo, en Cozumel, Quintana Roo, en el deporte del buceo. Bueno, ya hicimos nuestro primer buceo de práctica. Y ahora platícanos, ¿a dónde vamos a ir, Chachín? Vamos a tener otro tipo, un buceo más avanzado. Vamos a tener buceo multinivel. Vamos a tener buceo de cantil y buceo con corriente. Es para seguir avanzando en nuestro mismo curso que estamos tomando. Y pues vamos a ver, estos arrecifes tan interesantes en Cozumel. Tan bonito Cozumel, mira. Fíjate, yo una vez vine y me la pasé tan padre. Seguimos aquí en Cozumel, ahora vamos a ir a bucear de noche, vamos a ir a un lugar que se llama Paraíso y Sergio nos va a decir qué animales vamos a ver hoy. Normalmente el buceo nocturno tenemos vida marina que durante el día está escondida y durante la noche sale a merodear, a cazar. Normalmente las morenas, pulpos, langosta y cangrejos salen durante la noche a buscar comida. Así también algunos animales más grandes como tiburón que en un momento dado. Ayer, desgraciadamente, no trajimos cámara, nos tocó ver uno, pero ese es el tipo de vida marina que vamos a encontrar. Vamos a cuidar que sea un buceo de poca profundidad por los dos buceos que ya hicimos durante el día y estar en un plan de seguridad de acuerdo a tablas. Ok, perfecto. Pues vamos a ver qué tal nos va, Chachín. Ojalá que no nos coman por ahí. Te van a comer a ti. Nada, a ti por feo. Bueno, seguimos aquí en Generación X. A ti por no. Pato, ¿y cuándo vamos a ver escualos entonces? Mañana. Mañana vamos a meternos a más cuevas y de seguro que mañana ojalá tengamos chance de encontrarlos. Si siempre y cuando bajemos a bucear temprano. Temprano. Así es, bueno, seguimos aquí en Generación X en el buceo. Ahora vamos a hacer el buceo más bonito, el más profundo y el más peligrosón. Porque vamos a empezar a bajar primero más o menos como 80 pies y vamos a bajar hasta 120, 130 pies. Yo creo que va a estar padrísimo. Pero diles, cuéntales a dónde vamos a ir. Vamos a ir ahorita a un lugar que se llama La Garganta del Diablo. Todo esto viene a raíz de los últimos programas que hemos ido avanzando. Hoy les vamos a tener algo más difícil, más peligroso. Es en unas cavernas, vas bajando. Y vamos a ver. En Cozumel, tan horrible. ¡Ay, qué estrés! We'll be right back.
quiero que sepan que Cozumel es el segundo arrecife más grande del mundo y está perfectamente organizado aquí. Hubo una campaña hace poco en Estados Unidos en contra de Cozumel y nosotros estamos completamente en contra de eso. Cozumel es un lugar precioso. Esto que ven aquí todo alrededor es un parque nacional. Adentro del agua no se pueden echar anclas, no puede uno arrancar nada, no se puede pescar. Es una multa de $5,000 al que lo encuentren pescando. Es algo muy estricto, muy fuerte. Está muy bien protegido el lugar. Las autoridades están haciendo un buen papel aquí. ¡Ah, bomba! Quiero enseñarles mi camiseta. Es otro curso especializado de buceo que Lorena ya tomó conmigo. ¡Cierto! Para que se cuiden de Chachín y no tomen clases con él, ¿ok? Bueno, vámonos a ver qué tal nos va. Estamos aquí con Felipe. Felipe, ¿cómo nos has visto bucear? Bueno, pues muy bien, son buena onda y allá Hugo ya va a meterse hoy su primer día de buceo y espero que le vaya bien en el buceo y le guste. Sí. Quiero que sepan que aquí Felipe es un super buzo, baja hasta 90 pies a puro pulmón y todavía sale con tortugas. Así es que, para que estén muy pendientes aquí de Felipe, en el futuro va a andar acá onda Big Blue, la película, si no la vieron. Pónganse pendientes. Saludos a Guadalajara, Felipe. Claro que sí, muchos saludos allá a mis cuates de Guadalajara. Las Chivas también. ¿Eres Chiva o qué? No, le voy a la América, pero mi grupo preferido también es las Chivas porque son puros mexicanos allá. Órale pues. Gracias, Felipe. Seguimos aquí en Cozumel, en el Caribe mexicano. ¿Qué onda, raza? Pues, ¿qué les pareció? Este fue nuestro último día de buceo. La garganta del diablo. Nuestro último día de nuestro primer curso del Open Water. Queremos agradecer otra vez a Sergio y a Pato, al famosísimo Pato, a Arturo. Muchísimas gracias por todo. Ah, y a Felipe, al capitán. Muchísimas gracias por todas sus atenciones. La verdad es que la pasamos excelente. ¿Y qué más quieres agregar tú? Yo quiero agradecer también al Hotel Solo Caribe de Cozumel, que nos atendieron muy bien. Muchas gracias. Y al señor Jorge Salas. Ok, bueno, pues ya nos vamos. Seguimos aquí en el programa. No se muevan. Adiós. Despídanse, niños. Bye.